hablar sobre Elvis Dolora es hablar sobre un amigo, sobre un hombre solidario que desde el último momento de su vida, de su existencia, lo dio todo por nuestro país, por las transformaciones sociales que aquí en nuestro país hacen falta. Inclusive en el propio accidente que hoy le provocó la muerte, Elvis Dolora hizo un acto de heroísmo al recibir él los golpes y parar con los brazos y proteger con los brazos a su hija y a su esposa. La bondad de Elvis Dolora no tenía comparación, y eso no lo decimos porque hoy él esté fallecido, sino porque más de 20 años de amistad con Elvis, compartir actividades políticas, actividades sociales, compartir todo lo que hemos compartido, nos da la calidad para poder establecer. La pérdida de Elvis Dolora nos llena de congoja a todos en la familia, pero también sé que llena de congoja a todo el franco macorizano que tuvo la oportunidad de verle actuar, de verle hacer las cosas. De tal manera que la familia Tavares Vázquez y Lora Abreu estamos atravesando por un momento particularmente aflictivo. La sociedad dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han perdido un ser humano excepcional, un maestro talentoso, un joven, un deportista, un ambientalista y sobre todo un patriota y revolucionario, amante de su familia, de su esposa, de su hija, de sus padres. Tenemos una pérdida que no hay forma de expresar con palabras lo que se ha perdido en el día de hoy con la ida a destiempo del maestro Elvis Dolora. El país perdió un gran soldado. Elvis fue un maestro dedicado, un hijo ejemplar, un amigo intachable. De manera que toda la comunidad universitaria está de luto hoy y también el pueblo de San Francisco de Macorís. Por lo que pedimos a Dios su eterno descanso y que el legado que nos queda de Elvis es seguir su ejemplo. Eso es lo mejor que nos queda a todos y a todas, a estos jóvenes que él siempre compartía con su básquetbol en las canchas, a los estudiantes a quien él siempre le daba buena formación, enseñaba valores. Que nos quedemos con esa parte de Elvis.